Bueno, chavales, soy OneForever y os traigo un nuevo episodio de la serie de hackers en GTA V Online. Que bueno, ya hacía una semanita o así que no subía esta serie y ya os veía con ganas algunos, así que bueno, aquí tenéis nuevo episodio. Ya sabéis que bueno, con la avalancha de glitches de estos días debido a la actualización 1.10 y todo eso, pues ha estado un poco eclipsado los hackers y eso, y he preferido subir los glitches así nuevos que han salido. Pero bueno, volvemos un poquito a la normalidad poco a poco y bueno, quería traer este episodio de hackers, bastante bueno la verdad, me ha dado tiempo a recopilar bastantes cosas. Y bueno, pues como veréis, de fondo vais a tener un montón de cosas, voy a mirarlo por aquí que lo tengo apuntado. Pero bueno, básicamente vais a poder encontrar armas que disparan agua, o sea, disparan y donde disparan sale un chorro de agua increíble, que es como una super manguera de agua, totalmente increíble. La verdad es que a mí eso me ha encantado, porque dispara un chorro de agua bastante enorme, por así decirlo. Y bueno, pues también, ¿qué más tenéis? Disparar fuego, o sea, que donde dispara sale un chorro de fuego también totalmente increíble y enorme. Y bueno, también podréis encontrar también superondas expansivas con maletines incluso. O sea, es una cosa muy rara, porque igual tiras el maletín y de golpe hay una onda expansiva en lo que todo sale disparado hacia los lados, que igual tiras el maletín y es como un agujero negro, ¿no? Porque es como que lo tiras y a veces pues todo se atrae hacia eso, ¿no? Hacia el maletín, o sea que es como un agujero negro. Entonces bastante increíble, te puede tocar una de las dos cosas, por así decirlo, que sea una onda super expansiva o una onda que lo que hace es todo lo contrario, que atrae las cosas hacia ello, ¿no? Así que bueno, lo veréis de fondo también. También podremos encontrar por aquí, yo lo voy a ir nombrando varias cosas, seguramente no me dé tiempo a nombrarlo todo porque hay muchísimas cosas diferentes. Pero bueno, aquí, bates de béisbol que los tiras y son como cóctel molotov, una cosa bastante rara también. Y bueno, también por aquí podréis encontrar, o sea, que puedes disparar verde, o sea, como si disparases mocos, o sea, lo puedes hacer tanto con pistola como como golpeando con un bate o con lo que sea, y sale como sangre verde. O disparas a un coche y también le sale como una abolladura verde o un disparo de bala verde. Y cuando disparamos a las personas igual, su sangre sale verde, como si fuese Hulk, vamos, por así decirlo, la sangre de Hulk o mocos o no sé cómo llamarlo, porque la verdad es que es bastante raro. Pero bueno, por aquí tenéis bastantes cosas. La verdad es que me han sorprendido bastante los de este episodio, porque lo de, por ejemplo, el agua y el fuego, que también cuando dispara y sale un chorro de fuego, las cosas salen disparadísimas, o sea, es una auténtica locura. Y se lo disparas a un coche y la verdad es que sale disparadísimo todo lo que hay alrededor. También por aquí he visto que se puede disparar bengalas con una pistola, que bueno, una pistola creo que sale que dispara con una escopeta y empiezan a salir cartuchos. También con un coche que haces como unos derrapes extraños, no sé si es agua lo que sale del suelo o no sé, pero se quedan las ruedas marcadas en el suelo como si fuese agua, no lo sé la verdad. Es algo bastante raro también, si es como si fuese agua pero en seco, ¿no? Entonces, no sé, algo bastante raro. Y bueno, también podéis encontrar el nuevo arma, esta nueva que ha salido para GTA Online, o sea, la Thompson esta, se llama de otra forma. Se llama Web o algo así raro, pero bueno, es básicamente la que ha salido en el nuevo DLC de San Valentín y todo eso, que es la que todo el mundo conocemos como la Thompson de toda la vida. Que bueno, está aquí y como veréis de fondo, pues dispara unas bombas increíbles. Dispara como metralleta, pero cada bala es como una explosión increíble. Así que bueno, pues aquí se lo puede cargar todo y lo veis que lo hace todo carbón en un segundo. Y bueno, chavales, pues nada más, ya lo tendréis todo de fondo para que lo podáis ver. Tendréis el canal del hacker en la descripción, que como siempre digo, es muy atento y siempre me pasa todo al instante en cuanto sale. También quería deciros que este vídeo lo he dejado programado porque hoy voy a estar todo el día en la universidad, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Así que si no respondo comentarios hasta la noche y todo eso, no os preocupéis, ¿vale? Que hay algunos que siempre empiezan a decir, ya no molas, no respondes comentarios, ¿vale? No tengo el tiempo que tenía antes. Y antes también, pues si tengo 20 o 30 comentarios puedo responderlos, pero si tengo 500 en cada vídeo es imposible. Y ponerle que a lo mejor, no sé, en un día fácil puedo recibir 3.000, 4.000 comentarios, porque no solo son los comentarios del último vídeo, sino de todos los vídeos anteriores, o sea que llegan, no sé, 5.000 comentarios al día fácil, o por lo menos 1.000, 2.000 segurísimo. Así que entendés que es imposible totalmente responder todos los comentarios, y menos con la universidad y todo eso, que muchas veces me tengo que quedar todo el día. Así que simplemente tener un poco de paciencia, y si tenéis alguna duda, preguntármelo más por Twitter, que es por donde más suelo mirar y todo eso, si me mencionáis seguro que lo veo. Así que nada, chavales, pues espero que os haya gustado, que votéis like y favoritos si es así. Como siempre digo, reventar el botón de like en esta serie si os sigue gustando y queréis más episodios. Así que nada, chavales, pues eso, si os ha gustado, votad el vídeo y hasta la próxima. Chao.